Santo Dios. Acompáñame conmigo, por favor. Decimos: hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto, hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Amén. Puede tomar su asiento, mi querido hermano. Y qué hermoso, qué hermosa tarde la que el Señor nos ha regalado para venir en ese momento especial donde podemos acercarnos al Señor a través de la oración. Y definitivamente cuando entramos en ese espacio de comunión con el Señor, como lo dice aquella hermosa alabanza, ¿verdad? Hay momentos que nuestras palabras no alcanzan, no alcanzan para poderle decir todo lo que nosotros sentimos por Él. Por lo tanto, le invito a que vengamos en palabras de oración esta tarde y le digamos: Padre, gracias. Realmente, Señor, agradecemos porque dejaste ese espacio, Señor, para podernos comunicar contigo a través de la oración. Definitivamente, Señor, cuando empezamos a platicar, a dialogar contigo, hay momentos, Señor, que realmente nuestras palabras no alcanzan, Señor, para poderte expresar y decir lo que sentimos personalmente por ti, Señor. Por eso te agradecemos, Señor, por todo lo que hiciste, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque aún sin merecerlo, Señor, tú siempre estás presto para con cada uno de nosotros. Reconocemos, Señor, que muchas veces hacemos cosas que no son de nada de tu agrado, Señor. Pero tu palabra también dice que eres grande en misericordia. Gracias, Señor. Porque a pesar de nuestros errores, tú siempre nos perdonas, Padre. Gracias porque siempre estás atento a cada una de nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque a pesar de que muchos hoy por hoy no contamos con un empleo, tú siempre has tenido cuidado. Señor, gracias porque a pesar de que muchos de mis hermanos quizás están padeciendo de alguna enfermedad, tú siempre estás pendiente como ese médico de excelencia. Por lo tanto, Señor, muchas gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Gracias, Señor, porque a través de la oración podemos expresar nuestra gratitud para contigo. Gracias, Señor, porque a través de la oración podemos venir delante de ti y reconocer nuestros errores y pedirte perdón, obviamente. Es necesario, Señor, reconocer nuestras faltas antes de venir a pedirte. Por eso, Señor, abrimos nuestro corazón y te pedimos perdón por todas y cada una de nuestras faltas que no han sido agradables a ti. Y sabedores, Señor, que tú eres grande en perdón, hoy sí, Señor, podemos pedirte con libertad. Queremos pedirte, Señor, que esta tarde puedas abrir la puerta de los cielos,
Que esos milagros, Señor, puedan ser derramados sobre cada uno de tus hijos. Tanto los que están acá presentes en tu casa, Señor, como los que están a través de la radio, la televisión, el internet. Porque tú estás en todo momento y en todo lugar. Gracias, Señor, por ser bueno con cada uno de nosotros. Por eso, Señor, esta noche afirmamos y decimos que no nos iremos vacíos. Cada vez que venimos a tu casa, Señor, nos vamos fortalecidos, nos vamos llenos de tu Espíritu Santo, sabedores, Señor, que has estado a nuestro lado y has escuchado una vez más nuestra oración. Por eso, Señor, muchas gracias desde lo más profundo de nuestro corazón. Recibe, pues, desde lo más profundo de nuestro corazón esta hermosa alabanza, Señor, donde se puede expresar y decir que las palabras realmente no alcanzan, Señor, para poderte decir lo que sentimos por ti. Hay momentos que mis palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Hay momentos que mis palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. No podemos negar, Señor, a pesar que hemos creído en ti, que hemos abierto nuestro corazón y te hemos expresado como nuestro Salvador personal, las pruebas siempre están, Señor. Es mentira, Señor, pensar o decir que porque somos cristianos y tenemos a un Dios grande en poder, no habrán problemas en nuestra vida. Claro que sí, Señor. Siempre llegarán necesidades, siempre llegarán problemas a nuestra vida. Pero, Señor, en medio de esas dificultades, te decimos gracias por las pruebas que vienen a nuestra vida, porque así podemos crecer y obviamente amarte más, Señor. Gracias porque al estar en esas dificultades podemos darnos cuenta y ver nuestra necesidad y acercarnos más a ti. Y aunque muchas veces, Señor, no vemos la razón del porqué de la aflicción o de la prueba, Señor, sabemos perfectamente que tú lo has permitido, Señor, para nuestro bien. Porque todas las cosas que suceden, Señor, en nuestra vida tienen un propósito y todo nos ayuda para bien, Señor. Crecemos más, nos fortalecemos más, nos agarramos más de tu mano, Señor. Por eso, Señor, gracias por esas dificultades que llegan a nuestra vida. Señor, no tendría sentido siendo cristiano si no tener una lucha, una batalla. Quizás nos olvidaríamos de ti, Señor. Pero gracias, Padre, porque a través de esas situaciones nos permite siempre estar en comunión contigo, pidiendo, Señor, que nos extiendas esa mano preciosa para salir adelante.
Gracias, Señor, por esas pruebas que hemos pasado, por las que estamos pasando, por las que vamos a pasar. Pero seguros estamos, Señor, que agarrado de tu mano, nada ni nadie nos podrá vencer. Porque tu palabra dice que en ti somos más que vencedores, Señor. Por eso, Señor, gracias por las victorias que nos has dado, por las victorias que nos darás. Porque en ti, Señor, somos más que vencedores. Por eso, Señor, recibe esta alabanza una vez más desde lo más profundo de nuestros corazones. Gracias, Señor, por las pruebas que vienen a mí. Gracias, Señor, por las pruebas que vienen a mí, porque puedo crecer así y amarte más. Gracias, Señor, que al estar en dificultad puedo ver mi necesidad y acercarme a ti. Muchas veces no veo la razón porque me viene aflicción, mas sé que tú lo has permitido para mi bien. Y te doy las gracias, oh Señor, mi Dios de todo corazón. Descanso en tu fidelidad y gran amor. Gracias, Señor, porque a pesar de que la dificultad sea fuerte, sea grande, en ti podemos descansar, Señor, porque seguros estamos que tu fidelidad es grande para con cada uno de nosotros. Por eso, Señor, te honramos, te glorificamos, pero sobre todo bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos un fortísimo aplauso a nuestro Señor y con la palabra del Señor, Pastor Reinaldo Cortés. Adelante. Gracias, Pastor. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 16. La fe en Jesucristo. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Amén. La fe en el Hijo de Dios, después de su resurrección, tiene poder. ¿Cuántos lo creen? La fe en el Hijo de Dios, después de su resurrección, tiene poder. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 16. ¿Lo tenemos? Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Vamos a orar. Padre y buen Dios, te agradecemos por esta tarde, Señor. Gracias por traernos con bien, Señor, a tu templo, a tu casa, por estar acá, Señor, adorando tu santo y bello nombre. Queremos ahora que seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón, en nuestra necesidad, en nuestro dolor, en nuestra enfermedad, en nuestro problema. A esta hora te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Aquí este es uno de los primeros discursos de Pedro. Después de que Jesús había resucitado, que había subido al cielo y se había quedado él predicando con el fuego del Espíritu Santo. Porque el Señor Jesús, mientras estuvo acá con nosotros, nos ha dicho que cuando él se fuera, nos suben
enviar a un consolador, y ese es el Espíritu Santo. Y estando pues él en la entrada de la puerta del templo, como dice en el versículo 1 del capítulo 3, si gusta me acompaña, que dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Para los judíos, las 3 de la tarde era una hora muy buena para orar, para hacer su oración. Nosotros estamos aquí hoy, a pesar del calor, a pesar de que había un partido de fútbol y hay un partido de fútbol, hay gente que tiene fe, fíjese, pero en esos 11 que dicen que van a ganar allá, yo no sé, esa sí es fe, mire. Me piensa que van a ganar, ojalá. Si no ganaron aquí, ¿cómo van a ir a ganar allá? Pero le tienen fe. Pero podemos apoyar a nuestra selecta, pero lo más importante no es la confianza en los hombres. Lo más importante es nuestra necesidad expuesta a Dios. Y por eso venimos hoy. Y lo venimos y nos presentamos delante de Él, gloria a Dios. Y presentamos nuestra necesidad, porque eso es mucho mayor. Y yo sé, y a quien no le gusta. Y hermano, lo felicito por esa camisa. Estamos bien. Él está apoyando a la selección, mi hermano. Pero la necesidad de él es mucho mayor. Pero la apoya, pues si nosotros también lo apoyamos. Pero hay que, lo primero es lo primero. Y dice que subían a la hora de la oración. Nosotros estamos en torre de oración. Versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y dice que había este hombre que lo llevaban porque tenía una necesidad. Además de tener una enfermedad, también tiene necesidades. A ver si me escuchan ahora. Poquito más. A ver si me ayudan con el sonido acá de este lado. Y tenía una necesidad. Lo traían además de la enfermedad. Pero este hombre, en vez de entrar, se quedaba afuera. Pidiendo, queriendo dar lástima, conmiserándose, sintiéndose mal, rogando para que otro se apiade de él, cuando lo más importante era entrar al templo. Hay gente que se queda afuera. Yo no estoy visto, hay gente que no entra y viene, y uno les pregunta, ¿por qué no entra? Es que vengo a trabajar. Y viene a trabajar, viene cansado, y no entra. Ay, es que ya se llenó. Pero tenemos asiento ahí al otro lado, no muy lejos. ¿De para qué viene? Si no entra, aquí estoy bien, allá se sientan en la grada. Y no entra. Y le aseguro que tienen más problemas que nosotros que estamos aquí adentro. Pero no quieren entrar. Este hombre tenía un problema, una gran necesidad, pero no entraba. Él quería dar lástima, como probablemente nosotros venimos hoy, queriendo, sintiéndonos mal. Ay, a mí nadie me quiere, a mí nadie me entiende, a mí nadie me ama, dando lástima. A mí nadie me comprende, a mí nadie me oye, conmiserándose, sintiéndose mal, miserable. Unos han venido sintiéndose así, qué mal día tení. Y vamos a terminar el mes. Y ya viene el otro, conmiserándose. Pobrecito yo. Ay, yo. ¿Cómo estaba este hombre? Mire que iban entrando, dice el versículo 3. Y este, cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diese una limosna. Una limosnita, por el amor de Dios. Ojalá. ¿Qué tal, hermano? Yo no sé si usted vino a la conferencia de nuestro 39 aniversario. ¿Cuántos vinieron? Yo le digo, ¿cómo está usted, hermano? Yo aprendí algo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo? Bendecido y en victoria. ¿Cuántos lo creen? Pero no tiene nada. Claro, pero yo en Cristo estoy bendecido y estoy en victoria. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo agarró usted? ¿Lo asimiló usted? Yo sí, yo aquí me lo eché. Ahí usted no vino, se lo recuerdo. Bendecido y en victoria.
Ay, y no entra, pero quiere dar lástima. Ay, mire, cuando Pedro y Juan lo vio, fijando en él los ojos, le dijo: míralos. Versículo número 5. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo. Estos viejos me van a dar que haga un billete de a 20. No, esperando. ¿Qué tiene, hermano? Porque hay una piel, pone cara de lástima. ¿Qué tiene, hermano? Esperando que le pregunten. ¿Y qué pasa, hermano? ¿Qué le sucede? No he comido, no tengo dinero, estoy enfermo, no tengo para la luz. Estos hombres le dijeron: mira. Y él estuvo atento porque pensaba que le iba a dar algo. Mas Pedro le dijo en el versículo 6: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es que no es sobre cualquier nombre, es en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, no es en cualquier nombre. Porque Dios, después de su resurrección, no le dio a Jesús un nombre cualquiera. Es un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y puedan decir que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Él. Y entonces dice: en el nombre del Jesús de Nazaret, no tengo nada. Porque los hombres no tienen nada, los hombres no tienen poder, los pastores no tienen poder. El poder lo tiene Dios, porque Él es Dios Todopoderoso. Él es el que te puede dar a ti. Y en ese nombre, que es sobre todo nombre, te digo a ti: levántate y anda. Y le dio la mano, y le extendió la mano, y se asió de... Y este hombre dice que pegaba brinco, estaba. ¿Cuántos no quisieran un milagro? ¿Ah? Brinco tierra, dice uno. ¿Ah? Ya quisiera. Mírenme, vaya, camino, mire, hasta hago el paso de Michael Jackson para atrás. Mírenme, salto, vaya. Este hombre estaba feliz. En vez de dar lástima, ¿por qué no entra al templo y le pide a aquel que puede? En el nombre de Jesús, digo que hoy recibe tu milagro, hoy. ¿Cuántos lo creen? Levante su mano. Amén. De eso se trata, la fe en Jesucristo. Después de su resurrección hay poder. Si no creemos en la resurrección, vana dice nuestra fe. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios por esa resurrección, porque tenemos bendición y tenemos beneficios. ¿Y cuáles son esos? Mire, tenemos una fe de verdad. En 1 Corintios, búsquelo ahí conmigo, más adelantito ahí. 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. ¿Y qué podemos encontrar ahí en ese versículo 17? Y dice Pablo: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Ah, bueno, parémoslo ahí. Vuestra fe es vana. Hermanos, no creemos de balde. No creemos así a la ligera. No creemos así a lo tonto. Nosotros tenemos una fe razonada en el Hijo de Dios. Las profecías se cumplieron en Cristo. 29 profecías se cumplieron en lapso de 24 horas en Cristo. Todas las cosas que han pasado se cumplieron, porque ya las habían dicho los profetas. No es así nomás. Él mismo dijo: yo voy a ir a Jerusalén y voy a ser entregado a los hombres y voy a ser crucificado, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Qué hombre es osado y diga: yo, gloria a Dios, voy a morir? ¿Quién no sabe eso? Pero voy a resucitar. ¿Qué hombre dice eso? Dígalo usted lo puede decir, porque lo haga es otra cosa.
a los 3 días me voy a levantar. Lo dijo Buda, lo dijo Mahoma, lo dijo Confucio, lo dijo Sai Baba, lo dijo cualquier rey, lo dijo algún presidente, hombre grande, famoso. No, lo dijo Cristo, que tiene el poder para poner su vida y volverla a tomar, y en el poder de su Padre se levantó. Nadie lo ha podido hacer, ni podrá. Nadie que diga, ay, Michael Jackson, me voy a levantar. Ahí lo tienen, dije que está. Hay algunos que hasta congelado tienen el cuerpo, porque por si acaso vuelve algún día, porque no tienen poder. No pueden compararse con el poder que tiene nuestro Dios. Es una fe verdadera. ¿Cuál es otra bendición, otro beneficio de la resurrección de Cristo? El perdón de pecados. Ahí mismo, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Vámonos, armemos las maletas y vámonos a ver el partido a las 7 en el canal 4. Sí, aquí vamos a estar aquí. Vámonos. Aún estáis en vuestros pecados. Dice también Pablo en el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si tú crees en Él, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. ¿Has creído en el Señor Jesucristo? Entonces no has creído en vano, hermano. ¿Por qué? Porque Él cumple lo que promete y perdona nuestros pecados y nos da vida eterna. ¿Cuál es otro beneficio de esa resurrección? Lo encontramos en el versículo 14, ahí de 1 Corintios 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Entonces yo por gusto me estoy desgaleando aquí. ¿Y de qué sirve que esté aguantando calor? ¿De qué sirve que me esté preparando? ¿De qué sirve que les esté enseñando si Él no resucitó? Vana es entonces nuestra fe. Pero cuando yo creo que el Señor murió por mí y que derramó su sangre en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día, entonces no es vana mi predicación, sino que es poder, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree en el unigénito Hijo de Dios. No es vana. Lo seguimos haciendo y lo seguirán haciendo por generaciones, porque no es en vano. No es en vano lo que usted predica, mi hermano. No es en vano lo que usted sirve, si le sirve al Señor. Ahí en el versículo 58 del capítulo 15 dice Pablo, así que hermanos míos, ahí en ese mismo capítulo, versículo 58, otro beneficio. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos servidores hay aquí? Amén. Pastores hay aquí. Levante la mano, no tenga pez. Pastor Adrián, usted tiene su corona y su recompensa allá en los cielos. Así que siga predicando, siga yendo, siga diciendo las buenas nuevas de salvación, porque hay recompensa en el reino de Dios. Usted hace algo por el reino, dice el Señor, que ya tiene ese recompensa. Por un vaso de agua que le den a uno de mis pequeños, es cierto les digo que ya tiene su recompensa. No hay nada, es que yo vengo, vienen a servir, vienen a acomodar, vienen a abrir aquí, a encender la luz. Y hey, no se queda así. Por eso es que nosotros decimos que vivimos en fe, en victoria, porque vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, porque servimos y nuestro servicio para Dios no es en vano. Él ve todo nuestro sacrificio y un día será recompensado. No es en vano. ¿Cuál es otro beneficio, pastor? Resucitaremos como Jesús. ¿Cuánto lo creen?
voy a tener un cuerpo glorificado como Él. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo también lo creo. Busquen 2 Corintios 4, 14. 2 Corintios 4, 14. Estamos en primera, vamos a segunda, 4:14, y dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Vamos a tener, hermano, un cuerpo glorificado. Filipenses, más adelantito, 3:21. Filipenses 3:21. El Señor Jesucristo, versículo 21, dice: el cual, escribe Pablo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya de Jesús, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Vamos a tener un cuerpo como el de Jesús cuando resucitó. ¿Cuántos lo creen? Levante sus manos y dígame un fuerte amén. Eso vamos a tener porque Él lo está diciendo. Ese es un beneficio de su resurrección. Vamos a resucitar y vamos a estar con Él. Tenemos poder en Jesús, mis hermanos. Después la resurrección tiene poder. En 1 Corintios 2:5 dice, se lo leo: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tenemos poder después de la resurrección. Tenemos poder, tenemos beneficios, creemos, tenemos una fe verdadera, en el cual nos perdona los pecados, nos ayuda en la predicación, en el servicio, y recompensa vamos a tener, porque vamos a tener un cuerpo glorificado como el de nuestro Señor Jesucristo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, no somos cobardes, somos valientes. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el nombre de Jesús vamos a recibir todos sus beneficios. Denle un buen aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra y por tu resurrección, porque sabemos que ella tiene poder, porque creemos en ella, porque sabemos, Señor, que tus palabras y tu nombre tiene poder, tu sangre tiene poder. Te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos en esta hora, en esta tarde, así como ayudaste a este hombre enfermo, a este cojo que estaba ahí pidiendo, estaba ahí lamentándose, estaba ahí en necesidad. Nosotros hemos venido ante ti y queremos pedirte, Señor, que en el nombre de tu Hijo amado Jesús, en Jesucristo de Nazaret, que nos levantes y que nos hagas andar. Recibimos de ti, Señor, esta noche un milagro, porque creemos en el nombre que es sobre todo nombre, en Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle la parte que le corresponde al Señor. Vamos a darle no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Sabemos que ya andamos en las últimas. Y ya, ya que llegamos al 30, 31. Pero lo que está en su corazón es lo que usted necesita. Dale al Señor. Hemos terminado y hemos cerrado un mes en victoria. Estamos terminando este mes un aniversario más. 39 años de poder y victoria. Y vamos hacia el año 40 en poder y en victoria. Y desde ya lo declaramos así. ¿Y cómo se ha hecho esto? ¿Cómo se ha hecho posible todo esto? Lo que nosotros ahora tenemos y gozamos y vemos a través de sus diezmos y sus ofrendas. Seamos agradecidos con el Señor, porque hasta aquí, en estos 39 años, Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel, porque sus hijos creen en el nombre de su unigénito Hijo Jesucristo. Vamos a cantar a esta hora lo nuestro. Lo nuestro tuyo es su mano, su mano.
mano nos lo dio. Por eso gloria, honra y te damos, oh buen Dios. Amén. Señor, te agradecemos por cada uno de los ministerios, Señor, que tú has levantado en esta iglesia para beneficiar al caído, al necesitado, al que no tiene esperanza, aquel que está enfermo, aquel que ha recibido, Señor, un beneficio, una bendición de parte tuya. Gracias por esa visión que pusiste en nuestro pastor. Y desde ya declaramos el año 40 lleno de bendición, de victoria y poder. Gracias, Señor, por aquellos que lo han hecho posible. Bendice al dador alegre en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestro asiento, mis hermanos, y dejamos nuestro hermano de jóvenes en victoria con nosotros. Amén. Mientras usted ofrenda, vamos a cantarle al Señor y decirle: Señor, gracias por haber resucitado por nosotros y habernos libertado. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, lo he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo. Y entrego dones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, se atraviesan tus palabras y tu voz, que se alegra tanto de que hayas vuelto a casa, que no pienses, que descanses, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. ¿Cuántos somos queridos por nuestro Padre Celestial? Si usted es querido, regálele un fuerte amén a nuestro Padre Celestial. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana. Solo sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón. Su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo. Y entrego dones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, se atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que hayas vuelto a casa. Que no pienses, que descanses.
veces que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. ¿Cuántos le regalan un fuerte aplauso a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores? Gracias, mi amado, por esa hermosa alabanza. Vamos a escuchar el siguiente testimonio y así fortalecer nuestra fe. Adelante, mi amado. Hermanos, Dios los bendiga. Mi nombre es Sandra Molina y vengo a dar un testimonio de agradecimiento por provisión de empleo. Se trata de mi sobrino de 40 años. Él tenía un buen empleo, muy bien remunerado, con muchas prestaciones, pero por debido al horario o por otras razones, él dejó de asistir a sus cultos. Pasó un tiempo y de repente perdió el empleo, ha pasado 6 meses sin trabajo, mas sin embargo en ese tiempo el Señor nunca lo desamparó, siempre hubo alimentos, se pudieron pagar recibos, Dios siempre dio la provisión. Ahora, el día de ayer lo llamaron, le ofrecieron un trabajo, él empezó a laborar este día, pero él razonó y dijo que Dios siempre tuvo un propósito para él, y el hecho fue de que él se había alejado, y él ha reconocido que esa distancia que tuvo, no leía su palabra, no se congregaba, eso a él le ha servido como una lección de vida, y saber que no podemos desprendernos del Señor, porque Él es toda nuestra esperanza, y eso es para gloria y honra del Señor. Él no se hizo esperar. Empezamos en oración, la mamá de él, mi hermana, yo, toda la familia orando, incluso él, y reconoció en su corazón que solamente había sido un propósito, que se cumplió. El Señor no se hizo esperar, lo llamaron ayer después de unas vacaciones y él comenzó a trabajar ahora con todas las prestaciones y con la promesa de un contrato permanente. Y esto es para la honra y la gloria de mi Señor. Amén. Muchas gracias, hermana, por su testimonio. Qué bueno. Definitivamente hay que tener paciencia en el Señor. No sé cuánto tiempo tenga usted de estar pidiendo, orando incesantemente por su milagro. No sé, quizás algunos de ustedes tengan un par de semanas, un mes, a lo mejor más de un año. Pero mi amado hermano, durante ese tiempo, no nos cansemos de darle gracias a Dios. No se canse de darle gracias a Dios y no se canse de seguir pidiendo por su milagro. Porque tarde o temprano, esa respuesta va a llegar. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Él ha dejado escrito se cumple. Su palabra se cumple tarde o temprano. Por lo tanto, mi amado hermano, démosle gracias al Señor y seamos agradecidos y mostremos nuestra gratitud para con Él. Padre bendito, gracias por esta hermosa tarde, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por las pruebas. Gracias, Señor, porque muchas veces con nuestras manos levantadas, Padre, estamos dando muestra y señal de tu grande e inmensa gratitud para con cada uno de nosotros. Sabemos que es difícil, Señor, las pruebas, pero como lo decíamos tempranito, Señor, en ese hermoso canto, que las pruebas llegan, Señor, pero son para fortalecernos, Señor, para acercarnos más a ti. Y es por ello, Señor, que esta noche queremos orar específicamente por todas y cada una de esas dificultades que han llegado a cada uno de tus hijos. Especialmente, Señor, esta noche estamos pidiendo por nuestra hermana Evelyn Patricia Morales, Señor, por esas enfermedades que han llegado a su vida, ese problema de bronquios, ese problema de diabetes, ese problema, Señor, de gastritis,
suplicamos, Señor, que puedas esta noche obrar en su vida y nuestra hermana Evelyn pueda sentir, Señor, esa mejoría. Por esa liberación, Señor, de ese vicio que ata a nuestro hermano Giovanni, Señor. Que pueda lograr con tu ayuda romper esa cadena, Señor, que lo tiene atrapado en ese vicio de drogas. Que pueda reconocer, Señor, que hay una familia que está intercediendo por él, está orando por él. Y que gracias a esas oraciones, Señor, él pudo salir adelante. Suplicamos también, Señor, por nuestra hermana Janet Velázquez, Señor, que está pidiendo, Señor, de manera incesante por ese empleo. Para ti no hay nada imposible, Señor. Sabemos que tarde o temprano llegará esa respuesta, así como llegó a la vida del familiar de nuestra hermana que pasó a dar su testimonio. Hubo un tiempo de espera, Señor, pero la respuesta llegó, ese empleo llegó. Y no dudamos, Señor, que esa respuesta llegará a la vida de nuestra hermana Janet Velázquez. Oramos también, Señor, por todos los hermanos que a esta hora están pidiendo por un aumento salarial, Señor. Específicamente por nuestro hermano Adán Vázquez, Señor, que está pidiendo por ese aumento, Señor. Sabemos, Padre, que la situación está difícil económicamente. Y qué bien nos vendría, Señor, esa respuesta de aumento de salario. Padre, desde ya lo recibimos, Padre bendito, porque sabemos que para ti no hay nada imposible. También llénale de buena salud, Señor, para que pueda seguir adelante, Señor, y pueda seguir ejerciendo su labor. Gracias por la vida de nuestro hermano Adán Vázquez, Señor. Y así, Señor, oramos e intercedemos por todas y cada una de nuestras necesidades. Pero insistimos, Señor, gracias. Gracias por esas pruebas. Y esta noche, Señor, con nuestras manos levantadas, Señor, dando muestra y señal de esa gratitud para con cada uno de nosotros. Si usted conoce ese hermoso corito que dice, gracias Cristo, quiero que me acompañe conmigo, que lo cantemos al Señor. 398. Gracias Cristo. Dígale, mi amado. Gracias Cristo. Esa gratitud que salga desde lo más profundo de nuestro corazón esta noche. Gracias Cristo. Sí, Señor. Gracias Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Santo Espíritu. Santo Espíritu. Santo Espíritu. Llena nuestros corazones, Santo Espíritu. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud, Santo Espíritu, Santo Espíritu. Posiblemente, mi amado hermano, esta noche has venido con una petición en específico. Quizás esta noche estás pidiendo por esa sanidad en tu cuerpo, por ese familiar que está postrado en cama, por ese familiar que está en la cama de un hospital, o por ese vecino o ese amigo. Yo quiero que esta noche te pongas en pie. Si has venido a pedir por tu salud personal, por la salud, como dije, por un amigo, un familiar. Qué bueno se siente poder interceder por un familiar, por un amigo. Y esta noche, Señor, quiere hacer un milagro de sanidad
sobre tu vida y sobre la vida de aquellos por los cuales tú estás orando. Quizás el médico ha dicho, no, no hay solución. No, no hay medicina. No, no hay salida. Claro que sí hay una salida. Claro que sí hay una medicina, y esa medicina se llama Cristo. Padre, gracias, porque esta noche, puestos en pie, declaramos, Señor, que estamos delante de ti, que hemos entrado, Señor, a este hermoso santuario para poderte adorar, Señor. Señor, gracias porque venimos con manos limpias y obviamente, Señor, con un corazón limpio y puro delante de ti, sin vanidades, Señor, sin orgullo. Gracias por enseñarnos a amar a nuestro prójimo, a nuestra familia. Y es por ello, Señor, que esta noche te suplicamos ese milagro de sanidad en esa persona que está postrada en una cama de un hospital. Oramos, Señor, por esa enfermedad que ha llegado repentinamente. Padre bendito, hoy declaramos en tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, sanidad completa. Declaramos, Señor, que muy pronto esa persona se va a levantar de esa cama. Que muy pronto, Señor, ese problema de artritis se va a desaparecer. Ese problema en el corazón, Señor. Ese problema en la vista. Ese problema en las articulaciones, Señor. Padre, hoy lo declaramos. Porque sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Eres el médico. Así como sanaste, Señor, a aquella mujer de flujo de sangre, así como levantaste a los paralíticos, así como sanaste a aquellos, Señor, que padecían de lepra, Señor, eres el mismo Dios. Tú no cambias. Por lo tanto, Señor, estamos conscientes que estamos pidiendo al mismo Dios. Gracias, Señor, por ese milagro. Gracias porque nos vas a levantar. Gracias porque nos comprometemos, Señor, esta noche a declararlo, a gritarlo, para que aquellos que son incrédulos, Señor, que son escépticos a tus milagros, puedan creer, Señor, viendo ese milagro de sanidad en nuestras vidas. Por eso, Señor, gracias, y nos declaramos sanos para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras usted toma su asiento, ¿por qué no le cantamos al Señor la 482 que dice, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Gracias, Señor, porque hemos venido con un corazón sincero y puro delante de ti. Porque no podemos mentirte, Señor. No podemos venir y fingir, porque conoces hasta lo más profundo de nuestro corazón. Conoces nuestras necesidades, Señor. Por ello que te damos las gracias, porque nos recibes, Señor, siempre con los brazos abiertos. Padre, esta noche yo quiero interceder por mis hermanos que están con problemas familiares, Señor. Padre, el enemigo siempre ha tratado, por todos los medios, desde que tú formaste la familia en el huerto del Edén, siempre se ha empeñado en destruir lo que tú has hecho.
Y esa noche vamos a declarar al Señor que en nuestra familia el enemigo no tiene potestad. Amado, si usted viene con esa petición familiar, póngase en pie. A lo mejor tienes problemas, tienes meses de no hablarte con algún familiar en tu casa. Quizás hubo alguna diferencia en algún momento. A lo mejor te dañaron con alguna palabra. O quizás físicamente. No te preocupes. Pidámosle al Señor que sane nuestro corazón esa noche. Y que podamos reencontrarnos con esos familiares. Y pedirnos perdón mutuamente. Para Dios no hay nada imposible. A lo mejor estás orando por ese hijo o hija que está metido en problemas de droga. Quizás estás pidiendo por ese muchacho, esa jovencita que está en malos pasos con malas compañías. Quizás estás orando por ese jovencito que ha decidido irse de casa. Para Dios no hay nada imposible. Por ese hijo rebelde, por ese esposo irresponsable, por esa madre que está luchando para sacar adelante a sus hijos. Dios tiene cuidado de la familia y no te va a dejar solo. Muchos se quejan y dicen, no, mi papá no me quiere, no me ama. Jovencito, quiero recordarte que la palabra dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me recogerá. Hay un padre que te ama también. Si hay algún jovencito que está pidiendo por sus padres, ponte en pie. No tengas pena. Padre, gracias por la familia. Gracias porque tú la creaste en el huerto del Edén. Y esta noche, Señor, cada uno de mis hermanos puestos en pie reconoce, Señor, que en algún área de su vida necesita que tú extiendas tu mano, Señor, y les apoyes. Suplicamos, Señor, que tomes el control, que en esa familia ya no exista la discusión, ya desaparezca ese grito, desaparezca, Señor, esos rencores. Padre, danos la fuerza para poder esta noche tomar un teléfono, llamar a esa familiar y pedirle disculpa, a pesar, Señor, que en algunas ocasiones quizás ellos nos han ofendido, o quizás nosotros también hemos herido. Restaura la familia, Señor. Permite que ese hijo reconozca que fuera del hogar no existe el bien. Hay sufrimiento, hay dolor, hay tristeza. Como aquel hijo pródigo, Señor, que se fue de casa, pero un día reconoció que fuera del hogar había tristeza y soledad. Y tomó la decisión de regresar, Señor. Y ese padre le recibió amorosamente. Permite que esos hijos puedan regresar. Permite que ese esposo, Señor, pueda regresar también a casa. Dale la fuerza a esa madre soltera que está luchando por sus hijos, Señor. Padre, esta noche oramos por todas y cada una de las familias puestas en pie. Y declaramos, Señor, que tú eres el centro, tú eres la luz en medio de esa familia, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Puede tomar su asiento, mi amable hermano. Hay una hermosa alabanza que dice que cuando hablamos con Dios, las cosas cambian. ¿Cuántos lo creen? Cuando entramos en esa comunión con el Señor, cuando hablamos abiertamente con Dios y venimos y le exponemos nuestras necesidades, las cosas cambian. Ese dolor desaparece. Esa tristeza, ese llanto, se vuelve o se torna en gozo. Por eso dice esa hermosa alabanza: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cántela conmigo. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. ¿Cómo? Orando. Cualquier necesidad Él la resolverá. ¿Cómo? Orando. Amén.
descansad en el Señor, las penas mitigad, orando. Bendita oración, ya puedo hablar con Dios, orando. Bendita oración, ya puedo hablar con Dios, orando. Padre, en el Antiguo Testamento era el sacerdote el que intercedía, Señor, por el pueblo de Israel. Pero después, Señor, que te ofreciste en esa cruz del Calvario, se rompió el velo y tenemos libre acceso, Señor, al Padre, a través de ti, Señor. Gracias por esa oportunidad, Señor, que nos has dado. Gracias porque podemos venir en oración y expresar lo que sentimos en nuestro corazón. Tu palabra dice que todo lo que pidamos en tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, tú nos lo vas a conceder. Y todas nuestras oraciones del día de hoy, Señor, lo hemos hecho en ese nombre poderoso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque esta noche no nos vamos vacíos. El Espíritu Santo nos acompaña. Esa fortaleza, esa fuerza que hemos venido a buscar, esta noche la hemos recibido. Y no vamos a desistir. No vamos a parar, Señor, hasta ver nuestro milagro en nuestra vida. Pero, Señor, no podemos ser egoístas también esta noche. No podemos solamente pedir por nuestro milagro. Queremos pedirte, Señor, esta noche, por los amigos que nos acompañan, para que ellos también puedan llevarse ese hermoso regalo de la vida eterna en su corazón. Mi amigo que estás acá, póngase de pie esta noche. Queremos invitarle para que puedas abrir tu corazón y puedas declarar en tu vida a Jesús como tu Salvador personal. Seguramente has venido cargado. Seguramente tu corazón está lleno de tristeza, de pesar. Y no quiero decir de que ese problema va a desaparecer automáticamente, porque es mentirte. Pero sí puedo asegurarte que con Cristo ese problema es más liviano, porque Él te va a dar la fuerza para que sigas adelante. Pero lo primero que tienes que hacer es abrir la puerta de tu corazón a Jesús. Póngase de pie. Abre tu corazón a Jesús esa noche y decláralo en tu vida como tu Salvador personal. Dios le bendiga, jovencito, qué bueno. Alguien más que esa noche se pone en pie y recibe al Señor como su Salvador personal, póngase de pie, levante su manita y andan los hermanos consejeros, no para incomodarte, sino para apoyarte, para poder orar contigo y por ti. Póngase de pie. Jesús le está llamando, le está esperando y está tocando la puerta de tu corazón esa noche. Mientras nuestros hermanos consejeros siguen motivando e invitando, la iglesia canta "A ti atribuimos". A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. Una vez más. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. Padre bendito, antes de retirarnos también queremos orar e interceder por todas esas peticiones de manera escrita. Gracias, Señor, porque todos mis hermanos lo hacen de esta manera. Y como siempre lo decimos, Señor, nuestra fe no está puesta en ese papel. Está puesta en el Hacedor de milagros. Gracias, Señor, por tomar en cuenta esas peticiones. Gracias, Señor, porque tarde o temprano las respuestas van a llegar. En ti las depositamos, en ti las dejamos, Señor, y que en el momento que tú así lo consideres, puedas responder cada una de ellas. Gracias, Señor, por habernos dado el privilegio de estar esta tarde en tu casa. Nos retiramos, Señor,
contentos, felices, gozosos, llenos de tu Espíritu Santo. Cuida nuestro camino, Señor, hasta nuestros hogares. Y como siempre te lo decimos, no te dejaremos, Señor, hasta que nos bendigas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amables hermanos. Muchas gracias por habernos acompañado. Queremos invitarle para que el día de mañana se dé cita a la casa del Señor. ¿A qué horas? A las 6 de la mañana en Amaneciendo con Dios. Y por supuesto, por la tarde, traiga un amigo en Noche de Amigos. Traiga un invitado, por favor, a la casa del Señor. Que Dios le acompañe y que el Espíritu Santo también vaya con usted en su camino. Bendiciones para todos.